así como las elecciones a nivel nacional fueron calificadas como una de las más seguras y tranquilas de las dos últimas generaciones, en Santander no fue la excepción. La jornada electoral de ayer domingo 27 de mayo, según el Ejército, transcurrió en orden, seguridad y con mucha cultura. Se mantienen los puestos de control, lógicamente, continuamos con la actividad de escrutinios y la Fuerza Pública mantiene los puestos asegurando hasta que ya sea retirado todo el material electoral de las cabeceras municipales y las diferentes veredas. Más de 2.000 uniformados orgánicos de la segunda división fueron desplegados por las veredas y municipios de Santander, sur de Bolívar y sur del Cesar, entre otros aledaños. Es un reconocimiento a la organización electoral, un aplauso y obviamente nuestra admiración y nuestra felicitación a nuestras fuerzas militares y de policía, a nuestro Ejército Nacional, a nuestra Policía Nacional, a nuestra Fiscalía, a la Procuraduría, a la Personería, a los organismos de socorro que estuvieron todo el tiempo vigilantes, garantes de que transcurriera una jornada electoral transparente, segura, en paz. Asimismo, las autoridades exaltaron la cultura de los ciudadanos, el orden por parte de las instituciones electorales y el trabajo articulado entre la Policía y el Ejército Nacional para garantizar culminar con éxito esta contienda nacional. El cubrimiento 100% y a las 16:00 horas, un parte sin ningún tipo de novedad, con la garantía por parte del Ejército y la Policía del ejercicio al 100% del derecho al voto. Lo cierto es que sin ningún hecho de alteración del orden público ni denuncias de actos que atentaran contra la óptima realización del proceso electoral, transcurrieron las elecciones en Santander.